en la computadora. Listo, muchachos. Entonces me dicen que si hacemos otro ejercicio de ecuación diferencial de Riccati. Entonces, sigamos acá otro ejercicio. Este era el ejemplo. Ejemplo 1, hagamos un ejemplo 2. Ejemplo 2. ¿Todos allá están viendo? Sí. Sí, señor. Entonces, el ejercicio es x a la 3 por y prima es igual a x a la 4 por y cuadrado menos 2x al cuadrado por y menos 1. ¿Cómo identifico que es una ecuación diferencial de Riccati? Porque debe tener la forma que... Debe tener la forma, permítanme, abro acá esto. Debe tener esta forma. Esta es la forma de una ecuación diferencial de Riccati. Bajar un poquito acá. Esta es la forma. Tengo la derivada. Tengo acá la derivada. Acá una función que depende de x por y cuadrado. Otra que depende de x por y. Y una sola acá que depende de qué. De x. O puede ser una constante, ¿no? ¿Sí? Cuando yo digo unas funciones que dependen de x, pueden ser funciones que dependen de x o constantes. Listo. ¿Esto es de Riccati? Sí. ¿Sí cumple eso? Sí, porque puedo pasar el qué. Puedo dividir todo entre x a la 3, entonces aquí me va a quedar que x por y al cuadrado, aquí me va a quedar 2 que 2 sobre x, ay, escribí mal, qué pena. Esto es 2, sí, porque estoy dividiendo todo entre qué, entre x a la 3, aquí me va a quedar 2 sobre x y aquí me va a quedar 1 por y y acá me va a quedar x a la qué. Menos 1 sobre x a la 3. Entonces fíjense que este sería el que llamamos p de x. Este sería, todo este sería lo que llamamos ¿qué? Q de x y todo este sería nuestro r de x. ¿Listo? Es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de Riccati. ¿Sí? Eso que tenemos ahí es una ecuación de Riccati. ¿Sí? Bien, para solucionar las ecuaciones de Riccati, ¿qué es lo que le deben dar a uno? Buenos días. A uno le deben dar, una solución que, una solución particular de esta ecuación, ¿sí? Entonces acá nos dicen que las soluciones, voy a adelantar un poquito este video, ya. Nos dice que la solución es y1 igual a ¿qué? A x a la menos 2. ¿Sí? O sea, necesitamos acá una solución. Necesitamos conocer una solución particular. Y la solución particular en este caso es que y particular es igual a x a la ¿qué? X a la menos 2. Le tienen que dar a uno eso. Si no le dan a uno una solución particular, es muy difícil, es muy difícil de resolver. Por eso me tocó quitarlas, porque ChatGPT me dio mal la Y particular y encontrarla fue muy complicado. Listo. Hasta ahí vamos. ¿Cómo verifico que se cumple? Al reemplazar esto, ¿cierto? Al reemplazar. O sea, yo aquí puedo verificar, ¿no? Puedo hacer una verificación. Verificación. Si miramos el lado, ¿qué sería la derivada de esto? ¿Qué pasa si reemplazo acá? El Y particular lo reemplazo acá. ¿Cuál es la derivada del Y particular? Da menos 2x a la ¿qué? A la menos 3. O sea, nos da menos 2 sobre ¿qué? Sobre x a la 3. ¿Sí? Pero tengo que verificar que cuando yo reemplace la y del lado ¿qué? Izquierdo, también me va a dar ¿qué? Me va a dar lo mismo, ¿no? En el lado izquierdo, ¿qué tengo? Tengo x ¿qué? X, reemplazo la y por el y ¿qué? Particular, ¿que sería cuánto?
sería x a la menos 2 elevado a la ¿qué? A la 2 menos 2 sobre ¿qué? Sobre x por x a la menos 2 menos 1 sobre x a la 3. Si esto está bien, los dos lados deben dar ¿qué? Lo mismo, ¿no? ¿Aquí qué me queda? Aquí me queda x a la ¿qué? A la menos 4. Por x me va a quedar ¿qué? X a la menos 3. Acá tengo x a la menos 2. ¿Está acá? Nos va a quedar menos 2 x a la ¿qué? A la menos 3. ¿Cerveza? X a la menos 3. Y acá, y este se puede escribir también como x a la ¿qué? A la menos 3. ¿Sí? Bueno, si quieren dejemos, salud, si quieren dejemos este como... Dejemos este más bien, dejémoslo así como menos 2x a la menos 3, ¿sí? ¿Y cuánto es x a la menos 3 menos 2x a la menos 3 menos x a la menos 3? Este con este se van a ¿qué? A cancelar. ¿Y esto es igual a qué? ¿Y esto da cuánto? Menos 2x a la ¿qué? A la menos 3. Entonces noten que, el lado ¿qué? Que el lado derecho, que el lado izquierdo y el lado derecho nos dio lo mismo. Esto sí es una solución que... Esto sí es una solución particular y ahí es donde uno procede a hacerlo. El 3 y el 6 no se podían hacer por esto. Porque la, lo que yo les di, la Y particular, no... Ya, ya los cambié. Ya se los envié. Listo. Entonces vamos a proceder a hacer la que... A resolver la ecuación. ¿Cuál fue la estrategia que les dije para resolverla? ¿Se convierte en una ecuación de qué? Entonces, vamos aquí a hacer el desarrollo. Solución. ¿Cuál sería su solución? La hojita decía, quisiera una sustitución que fuera que y igual al y particular más que más u, y que ahí el camino lo llevara. El camino lo lleva ahí. Entonces, la sustitución, entonces hacemos la sustitución, sea que sea y. Sea y igual al y particular más que más u. ¿Sí o no? Entonces, como noten que el, todas las yes de esta expresión, acá es que menos 2 sobre que menos 2 sobre x, menos 2 sobre x o x a la 3, menos 2 sobre x. Y el otro es menos 1 sobre x a la 3. ¿Todas las qué? Menos 1 sobre x a la 3. Todas las y's que encuentre, las vamos a reemplazar por ¿qué? Todas estas y's las va a cambiar por esto. Y el y' hay que encontrar, hay que derivar aquí en ambos lados para encontrar el y', ¿no? Entonces y' nos daría ¿cuánto? Menos 2. Menos 2x a la ¿qué? A la menos 3 más u primo. Y este y que está acá, este y prima, lo vamos a reemplazar ¿por qué? Por este que está acá. ¿De dónde saqué la y? Porque la sustitución, siempre la sustitución que siempre se hace acá va a ser ¿qué? Y igual al y particular que a uno le dan más ¿qué? Más u. Siempre para resolverla se empieza haciendo esta sustitución. En donde el y particular yo te lo doy. ¿Dónde está? Es este, x a la menos 2. ¿Voy muy rápido? Qué pena. Es que me emociono ahí. Gracias.
Listo. Entonces, reemplacemos. Entonces, este y' lo voy a reemplazar por toda esta expresión que está acá, ¿sí? Este y' por todo esto. Entonces nos va a quedar menos 2x a la menos 3 más u'. Voy a escribir toda la ecuación diferencial en términos de u y de qué, y x. Prácticamente es eso. Y esa tiene que ser de Bernoulli. Si no, es porque me equivoqué al colocarla o no se puede realizar. X, este y que lo cambiamos por todo este que está acá, ¿no? Que será x a la que a la menos 2 más u, todo elevado al cuadrado. Menos 2 sobre. Porque acá dice y elevado al cuadrado y la y solo es esto. Entonces elevado al cuadrado. Por y, que es cuánto? X a la menos 2 más u menos. Menos 1 sobre x a la 3. Listo. Al desarrollar esto tienen que haber cosas acá que se puedan cancelar. Entonces, acá viene menos 2x a la menos 3 más u prima es igual a, aquí primero desarrollamos que este cuadrado, acuérdense que esto no es este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? Es el primero al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar el primero al cuadrado? X a la menos 4. Más dos veces el primero por el segundo. ¿Sí? Más el segundo, ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí? Acá lo que podemos aplicar es la propiedad, ¿qué? Distributiva acá de una. Entonces quedaría menos 2. Acá tengo X a la menos 2. Y acá X queda X a la, ¿qué? A la menos 3. Muy bien. ¿Sí o no? Acá menos por más, ¿da qué? Menos 2u partido, ¿qué? Partido x. Menos 1 sobre x a la, ¿qué? A la 3. ¿Vamos bien ahí? Sí. Listo. Ahora voy a aplicar aquí la propiedad distributiva. Este x se distribuye acá a todos estos, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 2x a la menos 3 más u prima igual a, ¿qué? ¿Cuánto es x por x a la menos 4? X a la menos 3. Menos 2u. ¿Y esta x multiplicado por el x a la menos 2? Así es, más. 2u, x a la menos 2 por x, ¿queda x a la qué? A la menos 1. ¿Sí? Porque se suman los exponentes. Más, y aquí nos queda u cuadrado por x menos 2x a la menos 3. Menos 2u sobre x menos 1 sobre x a la 3. Bien, ¿qué vemos ahí que se pueda simplificar? Si están en lados diferentes de la igualdad, deben ser ¿qué? Deben ser iguales y con el mismo signo, ¿sí? Y se cancelan. Si están en el mismo lado de la igualdad, ¿sí? Deben tener signos contrarios. ¿Cuál vemos por ahí? Miren que este y este. Esto es lo mismo, ¿no? Y este con este ya. Siempre va a ocurrir algo así. Algo así queda algo muy sencillo. Si no pasa eso, ya se puede sospechar que algo está mal. Y ya, así se simplificó tanto. Bueno, miren que esta no, esta ni siquiera va a ser de, bueno, sí es de Bernoulli, pero es profe, ¿por qué simplificaste el 2ux a la menos 4? Dime. ¿Por qué simplificaste el 2ux a la menos 4?
2VX a la menos 1. Este. ¿Este con cuál lo simplifiqué? Este lo simplifiqué con este. Porque mira que este que está acá, lo puedes escribir así. Esta X puede subir con exponente que es lo mismo. Ah, ok, gracias. ¿Listo? Se supone que esta tiene que ser de Bernoulli, pero creo que es más fácil, ¿no? Esta se puede hacer por separación de qué. Porque esto se puede escribir como esta es la derivada de U con respecto a quién. A X. Entonces queda muy sencilla, es por separación de variable. Seguramente de pronto sí saldrán algunas en el taller. Entonces, ¿cómo la separo? El U cuadrado viene acá que a dividir, el de X pasa ya a multiplicar. ¿Listo? ¿Sí? Esta fue sencilla, separación de variables. No llegamos a Bernoulli y luego lineal. Y luego integramos ¿qué? A ambos lados. ¿Cuál es la integral de 1 sobre U cuadrado? Esta se la deben saber de memoria, ¿no? Menos 1 sobre ¿qué? La integral de 1 sobre U cuadrado, menos 1 sobre 1. ¿Sí? ¿La hacemos? Miren, ¿la integral de qué? De 1 sobre U cuadrado se puede escribir como ¿qué? Como U a la menos 2 de U. Entonces a este le ¿qué? Le sumo 1, queda la menos 1 y lo divido entre ¿qué? Entre menos 1 más C. Entonces esto se puede escribir como que menos 1 sobre U más C. Esa casi que uno la termina aprendiendo de memoria. ¿Y cuál es la integral de X de X? X a la 2 sobre 2 más una constante C. ¿Y ya terminé? No he terminado, ¿no? Porque yo ¿de qué partí? Que Y era X a la menos 2 más 1. Entonces de aquí debo despejar ¿qué? La U. Ya se fueron, alguien se fue. La U es igual a ¿qué? A Y menos ¿qué? Menos X a la menos 2. Entonces la reemplazo acá. Entonces la U es, ¿cuánto era? Y menos X a la menos 2. Igual a X a la 2 sobre 2 más C. ¿Será que podemos despejar la Y? No, está complicado. ¿O sí? Creo que se puede hacer un intento. Se puede hacer un intento y es esta. Dejar este así, ¿cierto? Y acá escribir esto como X al cuadrado más que más 12 sobre ¿qué? Sobre 2. Pero este 12, pues en últimas es una ¿qué? Una constante. Y hacer el recíproco ¿qué? Yo puedo hacer el recíproco acá. Hacer el recíproco acá. Sí, cambiémosle de una el. Y entonces aquí quedaría menos y este sería más, ¿sí? Y hago también el recíproco donde. Acá. No, pero este como que no sirve mucho. Más C. Luego que este venga a multiplicar acá. Hacer propiedad distributiva. Sí, sí se puede. Ah, sí, no, ya ahí la tenemos. Sí, la tenemos. 2x al cuadrado que más C. Y dejo aquí menos que menos x a la menos 2. Multiplico por qué. Multiplico por menos 1, entonces va a quedar x a la menos 2 menos 2 sobre x al cuadrado más c, si se pudo. ¿Listo?
¿Para hacerle qué? Que si les doy tiempo para que hagan el de ustedes. ¿Qué dicen los que están allá? ¿Están durmiendo? Muchachos. Por mí está bien, profe. Por mí está. Bueno, entonces, a ver, revisen el que tiene cada uno. Vemos que 15 minuticos. 15 a 20 minutos. A las 8 y cuarto empezamos el otro tema. Quince minuticos para que intenten hacer cada uno el que les tocó. Estos. Estos son los ejercicios. Sí, la otra es el tema de apenas dije, voy a imprimir 10, fueron 10. Ah, pero. No, esos son los de hoy. Ahorita les explico. Un ratito. No sé cuál te había tocado. Bueno, ¿y cómo hacer este? Pero este ejercicio yo lo pido es en un notebook, ¿no? Escriben todo aquí en qué. En LaTeX. Ah, ya les digo, pero compré el plus. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos ese ejercicio en Python? Miren, les voy a mostrar paso a paso cómo sería. Supongamos, voy a abrir un archivo nuevo. Abrir nuevo cuaderno. Así es como lo van a presentar. Todo está acá. Usan toda esa plantilla. Cogen esta parte y la copian. Cogen esta parte, la copian y la pegan acá. Ya, ese sería el encabezado. ¿Sí? Aquí cambian esto y si quiere le ponen acá un nombre, el nombre que ustedes deseen. Le ponen ecuaciones, taller, ecuaciones diferenciales de Riccati. ¿Listo? Acá colocan el nombre de ustedes. Acuérdense que esto siempre hay que correrlo. ¿Sí? Y acá ya pegan, ya empiezan a resolver la ecuación de Riccati que les toque. Entonces, si quiere, pegan.
Si quieren, pegan esta introducción. Copian todo esto que tengo acá. Este es un ejemplo de una que hice. Y la pegan acá. Entonces, ¿cuál es la ecuación que estábamos haciendo? La ecuación que estábamos haciendo era esta, ¿no? Esta es la ecuación diferencial. La pegamos acá. ¿Sí me quedó bien? Es que es un programa que tengo que me pasa la tecto. Ya, listo. Esta es la ecuación. Y acá empezamos a mostrar su desarrollo, ¿no? Todo lo que yo escribí aquí empiezo a pegar el desarrollo. ¿Qué hicimos? ¿Dividimos todo entre qué? Entonces pegan esta ecuación. Obviamente ustedes la hacen en LaTeX. Este es un programa que me pasa directamente la imagen a LaTeX. Entonces van pegando aquí los pasos. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Pero cuesta... Lo que pasa es que como hago muchos talleres, pero yo simplemente le tomo una foto. Yo solamente le tomo una foto y él me puede hacer toda la ecuación a la... Pero bueno, ustedes aquí ya saben cómo escribir esto en LaTeX. Y ahí van escribiendo todo el paso a paso. ¿Sí? Esa es la idea. O sea, empiezan acá. Bueno, sea Y igual a esto. Esa es la idea. Aquí escribir todo el procedimiento. ¿Sí? ¿Y cómo la verificamos? ¿Cuál era el Y particular de esta ecuación X a la que? Era X a la menos 2. Entonces, miren, lo que yo les puse aquí también, yo también les puse para que lo verifiquemos primero. O sea, así nos damos cuenta. Entonces, X a la menos 2. ¿Y la ecuación diferencial cuál era? Hasta aquí tengo de Y de X, ¿no? La ecuación diferencial era X a la 3. Entonces, X elevado a la ¿qué? X elevado a la 3 por... la derivada de Y con respecto a quién, a X, este es el lado que derecho, ¿no? Digo izquierdo. Y el lado derecho, ¿qué era? X a la ¿qué? X a la 4 por Y elevado a la 2 menos 2 por X elevado al cuadrado por Y menos 1. ¿Dónde? Sí, los dos. Este Y de acá es Y con respecto a X. Y este también es Y con respecto a quién. Es Y con respecto a X. Ya, ahora sí. Listo, ahí tengo la ecuación y el Y que es. Y el Y particular. Y acá simplemente ustedes le dan correr. Esto es reemplazando en el lado derecho. Y esto es reemplazando en el lado izquierdo. Tiene que dar lo mismo. Entonces sí está bien. ¿Sí? Esto significa... significa left hand side, como lado izquierdo, lado derecho, que ahí sustituya la Y particular. Entonces las dos cosas tienen que ser lo mismo. Ahí verifiqué. Y aquí la resuelvo. Entonces aquí le estoy diciendo a Python que es una ecuación de Riccati. Y esta sería la solución. ¿Sí nos dio lo mismo? A ver, verifiquemos. Sí, es lo mismo. Sí. Sí, es lo mismo.
Sí, no te puede estar. Sí. Y mi y es x. Aquí ya está derivada. Entonces acá yo empiezo a cambiar esta derivada por la y. Ya la cambié. Sería x sobre x. No, no, pero es la sustitución que tienes que hacer siempre es. Siempre la sustitución va a ser y igual al yp más u. Okay. ¿Sí? O sea, aquí me saqué toda esa parte que estaba con esta parte. Sí, esa parte era reemplazar en qué. Verificar que, este que al reemplazar este en ambos lados me da lo mismo. ¿Sí te da lo mismo? Pues creo que x a 3 y acá es que la 2. ¿Es el 4? ¿Solamente está y de x? Ajá. Entonces, mira, el lado derecho es la derivada de este. ¿Y cuál es la derivada de esto? Uno, el lado izquierdo. Sí. Un problema con punto de derecho con este. El lado derecho es de qué? De y sobre de y de x. Y de y de x es que es la derivada de esto con respecto a x. Es 1. Okay. Ahora vamos a hacer el lado qué? Izquierdo. Izquierdo. Derecho. El lado derecho es este. ¿Cierto? Sí. Entonces aquí tienes que reemplazar todas las x por qué? Todas las y que pena. Por x. Entonces te quedaría x a la 3, x menos x al cuadrado más x sobre x. Nota que esto va a dar ¿cuánto? 0. Y 0 por esto da 0. Y x sobre x da ¿qué? 1. Los dos lados me dieron iguales. Ya hice la verificación. ¿Qué tienes? Ah, sí, estaba confundida porque pensé que lo primero era, o sea, con este. Y luego tenía que hacer esto. Y ahí la verificamos. Y ahora sí procedemos a resolverlo. ¿Sí? Empiezas a hacer la solución. ¿Cómo? Sustituyes. Será y igual a qué. Al y particular que es x más que más u. Derivas. La derivada de x es 1. ¿Sí? Y más suprimas. ¿Sí? Y esto lo reemplazas en dónde. Acá. Esto lo puedes decir como y primas igual a x a la que. A la 3, y menos x al cuadrado más y sobre x. Pero digamos que aquí está y. La cambias por todo esto. Y todo lo que es y prima por 1 más su primo. ¿Qué? ¿Ya la verifica? Ah, la verificación. Sí, es de recase. Sí, ya puedes empezar desde ahí. ¿Sí? ¿Cuál es la sustitución? ¿Y igual a qué? A 2 sobre x más 1. ¿Será que si alcanzamos a ver hoy las de Lagrange? Ustedes son los que más ecuación diferencial. Tienes que dedicar las dos partes,
Listo, me encanta el chico. Ahora tú tienes que estar para trabajar. Ah, pero no es voy a voy a pausar la grabación.